mis amigos, ¿cómo les va? Quiero mostrarles una puntilla que me gustó mucho. De hecho, siento que el color le va muy bien, pero vamos a probar otro tono a ver qué tal. Pero a mí me gustó mucho esta parte, cómo se ve la... ¿Qué podría ser? Parece como una maceta. Luce muy bonita, se ve muy bonita y ahorita la vamos a realizar para que ustedes vean cómo se hace nuestro paso a paso. Entonces, miren, con un hilo rosa que voy a utilizar, vamos a hacer un punto de inicio y voy a empezar sobre aquí la esquina, justo aquí en la esquina, para que podamos empezar. Y vamos a trabajar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Estas 7 cadenas las vamos a pegar sobre el otro lado, así, para tener justo aquí donde vamos a trabajar en la esquina. Y vamos a trabajar con 5 puntos o 5 cadenas. Y lo vamos a hacer dejando 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo creo que 7 puntos. 7 puntitos vamos a trabajar para quedarnos así, miren. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 y 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 2, 4, 6 y 7. Así, miren. Vamos a tener una cadena de 7 que es justo aquí en la esquina y 4 de 5 cadenas. Ahora nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y pegamos, pero vamos a dejar 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos. Entre 11 y 12 puntos, miren, va a quedar de esta manera, más o menos. 1, 2, 3, 4, 5 y 2, 4, 6, 7 puntos. Así. 1, 2, 3, 4, 5 y 2, 4, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 y 7. Así, miren. Uno más, 1, 2, 3, 4 y 5, 2, 4, 6 y 7. Así es que vamos a hacer una cadena de 7 y 4 cadenas de 5. Y así vamos a hacerlo en toda la vuelta. Tienen que quedar este de 7 y 4 de 5. Y miren, de este lado me van a salir un punto de 7, 3 de 5 y este que va a ser el final, con 2 cadenas, y vamos a pegar justo aquí donde hemos iniciado para cerrar esta punta. Así es que pueden irle calculando más o menos, lo pueden hacer con una regla, quizá contando siempre el de 7 y el de 5 para saber o para tener puntos completos, ¿sale? Entonces ahora vamos a empezar así. Aquí, como es la esquina, dentro del espacio haré 13 puntos altos. A ver, van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dentro solo del espacio van a ser 13 puntos. Este es el número 14 y con el que vamos a pegar es el número 15. Entonces, miren, sin contar este serían 3, 6, 9, 12 y 13. Sin contar el primero. Son 13 puntos. Entonces, este es el número 14 y aquí, justo a la mitad, será el punto número 15. Para que tengamos esto. Quizá a lo mejor no en todas las esquinas le sale así. Como por ejemplo aquí, miren, me salió un poquito más
adelante de la esquina, pero no se preocupen, eso que no les haga que piensen que su servilleta no les quedó bien, al contrario, puede ser que se vea en diferentes esquinas, de manera no que quede en las cuatro partes iguales, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer cinco cadenas y pegamos justo a la mitad, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. Y ahora en esta parte vamos a hacer 13 en total. Entonces dentro del espacio tendremos 11 puntos. Este será el número 12 y este el número 13. Entonces hacemos 11 puntos. Aquí va 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 puntos nada más. En la otra hicimos más por la esquina, pero aquí solamente serán 11. Este será el número 12 y el que vamos a pegar aquí será el número 13. Así. Entonces tenemos en total 13 puntos. Continuamos con 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos medio punto. En esta vuelta únicamente nos estarán saliendo 3 puntos red. ¿Sale? 1, 2, 3, 4 y 5, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. Así. Y nuevamente dentro de este espacio estaremos realizando 11 puntos altos. Y básicamente es lo que haremos en toda la vuelta, que sería nuestra segunda vuelta. Entonces ahí llevamos 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y pegamos medio punto. Entonces lo hacemos en toda la vuelta. Nos va a quedar así, miren, nuestra segunda vuelta. Y ahorita les muestro cómo continuamos. Y miren, terminamos esta vuelta, hacemos únicamente dos cadenas y vamos a pegar con un punto alto. Esto es para quedar justo en la parte de en medio, así. Y comenzamos nuestra tercera vuelta con tres puntos altos, es decir, un punto en cada punto alto de los que están aquí, así. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Este solamente porque es la esquina. Tomo hilo y vamos a hacer estos últimos puntos. Miren, van a ser estos dos y para pegar será el número 3. Voy a hacer un punto, dos puntos y para pegar el 3 sería así. Y nos va a quedar esto. Ahorita se ve un poquito flojito, pero ya ahorita que vayamos avanzando van a ver que va a ir mejorando, ¿sale? Así, son 15 puntos aquí justo en la esquina. Tenemos nuestros 3 puntos aquí. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, pegamos medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. Aquí ya nada más nos van a salir 2 puntos red, que son estos. Fueron 4, 3 y 2. Y ahorita aquí hacemos 3 puntos altos para empezar. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenas. Estas 10 cadenas se van a pegar acá, pero tenemos que checar que no se jalen. Ustedes pueden hacerlo. Miren, aquí me queda un poquito jaladito. Entonces podemos aumentar 2 puntos. Si fueron 10, 11, 12 y ya no se nos jala.
porque es la idea que no se jale para nada. Así es que hacemos un punto, dos, y el tercero, ya saben, lo pegamos sobre este lado. Y quedará así, miren, y no se jala. Fueron 12 puntos. Entonces, es lo que vamos a hacer justo en la esquina, en esta parte. Y ahorita aquí adelante volveremos a repetir esto y nos saldrán únicamente 2 puntos red. Y miren, terminamos esta vuelta y únicamente vamos a hacer 2 cadenas y vamos a pegar con punto alto para quedar justo en medio. Y vamos a realizar estos 3 puntos altos que están aquí. Así. Ahora, y en total, incluidos los de aquí adentro y estos 3, vamos a hacer 24. Entonces voy a avanzar en estos 24 puntos y ahí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y estos dos que tenemos aquí sería el número 22, el 23 y el número 24 lo hacemos con el punto red. Así. Entonces, en total, estos tendrán 24 puntos, desde los 3 de aquí y los 3 de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, y en este solo nos saldrá un punto red. Y comenzamos nuevamente con los 3 puntos altos, pero aquí vamos a hacer un poquito menos. Ahí llevamos los primeros. En total, aquí vamos a hacer 21. Ahí llevamos 3, 4, 5, 6, a ver, 3, 6, 7 ya llevamos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, el 19 aquí, el 20 y el 21 quedará en el punto red. Y de este lado tendremos esto, miren, que es lo mismo que está en esta parte de aquí, si la pueden ver. Entonces tenemos 21 puntos en total. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5 y pegamos. Y repetimos los 21 puntos. Y aquí en la esquina recuerdas que fueron 24. Entonces damos toda la vuelta. Y miren, terminamos esta vuelta y también vamos a hacer 2 cadenas y un punto alto. Porque aquí es donde hemos terminado, aquí en esta parte. Ahora, esta será nuestra última vuelta y quiero que la chequen bien, porque vamos a empezar con 3 cadenas y voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y en el punto número 6 vamos a pegar un punto alto. Así. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí mismo pegaré un punto alto más. Así, miren. 1, 2, 3. Y nuevamente 1, 2, 3, 4. Y en el punto número 5 pegamos un punto alto.
1, 2, 3, 4 y 5. Y pegamos un punto alto. Tres cadenas. Y 1, 2, 3, 4 en el punto número 5. Este, el de la esquina, nos van a salir 4 motivos, pero normalmente estaremos trabajando con 3. 5 cadenas. Y ahí mismo un punto alto. Tres cadenas. Y 1, 2, 3, 4 en el punto número 5. Así, miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Pegamos. Y cerramos con 3 cadenas. Medio punto. De este lado me va a quedar un poquito más juntito, pero no importa. Lo que podemos hacer es dejar o hacer un punto antes para que no se vea la diferencia, pero si no, no hay problema. Ustedes pueden hacerlo ahí. Empezamos nuevamente en el otro motivo con 3 cadenas y aquí voy a dejar 1, 2, 3, 4 puntos. Y pegamos en el primer punto. Así. 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos. Tres cadenas. Y nuevamente 1, 2, 3, 4 y en el 5 pegamos. 1, 2, 3, 4 y 5 y pegamos medio punto. Así. Tres cadenas. Y nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos. Y vamos a pegar. 1, 2, 3, 4, 5. Pegamos. Así. Y únicamente cerramos con 3 cadenas. De este lado sí me van a quedar los puntos que hemos trabajado, de este y de este, ¿sale? Entonces únicamente pegamos con un punto. Y nos quedará de esta manera. Vamos a empezar con 3 cadenas y creo que vamos a dejar 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 vamos a pegar. Había dejado 4, pero creo que aquí me va a sobrar uno de más. Entonces dejamos 1, 2, 3, 4 y en el 5 pegamos. 1, 2, 3, 4, 5 y pegamos. Y esto es lo que vamos a hacer en toda la vuelta. Y aquí en la esquina me van a salir 4 y aquí únicamente 3. Y miren, hemos dado toda la vuelta y nos quedamos aquí y vamos a pegar con 2 cadenas. Justo aquí donde hemos terminado. Y aquí sí vamos a hacer un punto deslizado, porque aquí vamos a empezar nuestro punto final, ¿sale? Entonces, a partir de aquí vamos a trabajar con puntos altos dentro del espacio que hicimos como una V. Y voy a empezar con 5 puntos, a ver. Que serían 2 puntos, porque este ya cuenta como 1, 3, 4 y 5. 5 puntos altos trabajaremos. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4. Y en estos dos puntitos de aquí, miren, a ver si los pueden notar. Voy a jalar y hacer un punto deslizado para que no se note la separación. Y repetimos 5 puntos sobre este lado. Van 2, 3, 4 y 5. Tendremos esto, miren, que es lo mismo que está aquí, si lo pueden notar. Este lo voy a pegar exactamente a la mitad de los 3 puntos y de aquí partiremos al segundo. Haremos completamente lo mismo. 5 puntos altos, ahí ya van 3 porque este va a contar como 1, 4 y 5. Y 1, 2, 3, 4. Y en estos dos puntitos jalamos nuestro hilo. Así. Y repetimos los 5 puntos, que son 1, 2, 3, 4 y lo vamos a pegar justo aquí a la mitad.
Y repetimos lo mismo. Aquí van a ser cuatro puntos o cuatro motivos los que nos van a salir en esta parte. Ahí llevamos 4 y 5, 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y pegamos sobre este lado, un punto deslizado. Y repetimos los 5 puntos que faltan. 1, 2, 3, 4 y el 5 es en el que pegamos aquí. Y ya se nota, miren, cómo va formándose lo que es la esquina. Formamos el último y ahí llevamos 2 puntos, 3, 4 y el 5. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y pegamos aquí, punto deslizado. Y del otro lado, 4 puntos. 4 puntos altos y con el que pegamos hacen los 5. Van 3, 4 y aquí se pega justo en el medio punto. Aquí sí vamos a hacer medio punto. No necesitamos hacer punto deslizado. Y miren, vamos a tener esto. Nos va a quedar de esta manera. Ahora, a partir de aquí empezamos, no necesitamos hacer cadenas. Y vamos a iniciar nuestros primeros 5 puntos. Ahí van 3, 4 y el número 5. 1, 2, 3, 4 y pegamos aquí, medio punto. Y repetimos los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 4, perdón, 4, porque el 5 se pega de este lado, aquí. Y aquí en esta nos van a salir únicamente 3, ahí llevamos apenas un primer motivo. 1, 2, 3, 4, y el que ya teníamos, 5. 4 cadenas y pegamos aquí para hacer un punto deslizado. Y nuevamente 1, 2, 3 y 4 y punto deslizado. Y terminamos el tercero. Van 2, 3, 4 y 5. Así miren, 1, 2, 3, 4 y pegamos medio punto deslizado, perdón. Y repetimos los 5 y vamos a hacerlo en toda la vuelta. Miren, les va a quedar de esta manera. Lo hacemos y les muestro. Y miren, terminamos completamente nuestra vuelta y vamos a pegar justo aquí donde hemos iniciado. Con punto deslizado, un punto más y cortamos. Ahorita le voy a cortar porque no tengo aquí cerquita mis tijeras. Pero quiero mostrarles cómo se ve. Porque queda muy bonita y luce como si fuera una corona la parte de arriba. Y de igual manera esta es así, que queda de esta forma. Así es que ustedes me dicen qué color sienten que favorece más, este rosita o el rosita más fuerte. Me dejan sus comentarios, sus sugerencias. Ya saben que siempre me gusta que me dejen los comentarios.